Ya de vuelta en Viva la Mañana y nosotros seguimos con cosas buenas que pasan en nuestra Guatemala, mostrando el talento que existe. Sabe que nosotros tuvimos la oportunidad, el elenco de Viva la Mañana y muchas otras personas, del pasado jueves, asistir a una obra de teatro magnífica que deja a todos boquiabierta realmente por el talento que se presenta y claro, la temática de esta obra, Contra el Viento del Norte, que involucra a grandes actorazos en nuestra Guatemala, incluyendo a nuestra querida Tuti Furlan, y precisamente de eso hablamos esta mañana y le damos la bienvenida a nuestros invitados ya aquí con nosotros, los actorazos y este director también de primera de la obra Contra el Viento del Norte. Los voy a presentar entonces. Bueno, Tuti Furlan, ya saben, ya la conocen, creo yo. Juan Pablo Asturias, uno de los actores, bueno, él protagonista, porque son ellos dos en esta obra, no hay más. Y también Guillermo Ramírez, que es el director de esta gran obra Contra el Viento del Norte. El aplauso para ellos, por favor. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Se la disfrutaron o no? La verdad no la pasamos muy bien, la verdad. Bueno. Yo lo digo y lo hemos dicho y lo comentamos después de la obra, lo comentábamos hoy en la mañana aquí en el canal, y no nos la gozamos porque estabas tú o porque estaba Juan Pablo, que lo conozco desde niño, o por la dirección de Guillermo, sino no la gozamos porque es de veras el sentimiento que cada una de las personas que tuvimos la oportunidad de estar ahí, pues yo te lo dije, lloramos, algunos reímos, algunos revivimos alguna parte de alguna época amorosa de nuestra vida. Nos identificamos en todo el sentido de la palabra a los tres. Felicitaciones, de verdad. Gracias. Porque sí, nos la pasamos muy bien, la obra increíble, la actuación y la interpretación de ustedes dos, magnífica. Gracias. Así que bienvenidos allá a la mañana. Quisiera empezar, porque la gente, bueno, nosotros estamos hablando ya porque la hemos visto, ¿no? Y sabemos qué pasa y cómo se desarrolla la obra, pero para las personas que no tienen idea de qué trata Contra el Viento del Norte y están interesadas, quiero empezar contigo, Guillermo. Primero que nada, ¿por qué el interés de desarrollar esta obra y la temática de la misma? Bueno, yo estoy convencido de que la gente que ya la vio la va a recomendar. Porque es una obra, ¿verdad? Es una obra donde todos nos identificamos. ¿Quién no ha flirteado a través del correo electrónico? Entonces, así empieza la obra. Por una equivocación de ella, queriendo saldar una suscripción a una revista, escribe mal una letra y le llega a él el correo. Él le dice, se equivocó usted de dirección. Ella contesta, ah, vaya. Y ahí empieza, ¿verdad? Empieza. Exactamente. Mensajes y entonces, ese amorío. La gente se va a identificar plenamente con el tema. Todos hemos escrito alguna vez una frase por internet con doble intención. En el teatro está el texto y lo que realmente significa es el subtexto. Y la obra está cargada de dobles intenciones. Y además es una obra donde, como decía Byron, uno puede reír a carcajada, pasa por un caudal de emociones hasta el final de la obra. Eso es muy cierto. Y Tuti, bueno, sabemos que tú te alejaste del teatro por un buen tiempo, ¿verdad? Buen tiempo. 10 años. 10 años y regresa con esta magnífica obra, tenemos que decir, está basada en dos libros, ¿verdad? De Daniel Glatauer, gracias. Contra el Viento del Norte y Cada Siete Olas. Y mi pregunta para ti es, ¿qué de este guión te hizo decir, voy a regresar al teatro? ¿Por qué en esta obra? Todo. La verdad, María René, Byron y amigos, es que yo ya tenía esa cosquillita desde hace 2 o 3 años y estaba yo, el año entrante regreso, porque quien me ha visto, quien conoce mis andanzas por el teatro, saben que lo amo profundamente, pero que por muchas razones, entre ellas, por supuesto, mi otra pasión, la televisión, los medios de comunicación, mis hijas, mi gran pasión, etcétera, pues hizo que lo postergara. Llegó el año que dije, no, sí o sí lo hago. Y con esa convicción, aparto temporada en el IGA y entonces apartándola y a los 10 me llama Willy, tengo una obra para vos, sos vos, tenés que hacerla, vení, hagamos la lectura, la primera lectura y me decís qué pensás. Terminando de leerla me enamoré de la obra, me encantó, me cautivó y así empezamos entonces a trabajar juntos. Después con Juan Pablo, la verdad es que fue un trayecto muy bonito, muy rico, el ensamble que hicimos, creo, los tres, y más del equipo, porque no solamente somos tres, hay muchas más personas que trabajan para que esto surja. Y qué mejor que con esta hora regresar. Yo quería algo muy pequeñito, a ver, pequeño en cuanto a elenco, porque por mis tiempos de verdad es muy complicado los ensayos. En general el teatro se ensaya de noche y no siempre yo podía de noche, etcétera. Entonces todo se fue dando de tal forma que ahora podamos presentarnos ante todos ustedes
todo mayo para que lo disfruten. Bueno, y ahorita lo decías, querías que fuera de un elenco pequeño, me imagino, no soy actor, cuando el elenco es mayor de alguna u otra manera es más fácil el entablar diálogos o el captar o el tratar de captar la atención de las personas, pero cuando la temática es de dos y que esos dos durante toda la obra no se dirigen la palabra visualmente, ha de ser más complicado. ¿Cómo? Bueno, ustedes son profesionales, pero ¿cómo Juan Pablo manejan esa temática, esa forma de hacer teatro para cautivar a las personas que los llegan a ver? La verdad es que yo creo que es mucho el trabajo en conjunto. Creo que pudimos trabajar perfecto con Tuti y también bajo la dirección de Guillermo, ¿verdad? Entonces logramos establecer un muy buen vínculo de trabajo, muy profesional, y nos fuimos ayudando, que eso es fundamental en esto, es trabajo en equipo, y entonces logramos ir pasando por varias emociones, nos estimulamos mutuamente. Entonces yo creo que eso es lo que llevó a que por este carrusel en esta montaña rusa de emociones y lograr conectarnos a pesar de que nunca nos vemos, pero sentir al otro en escena, ¿verdad? Pasó algo chistoso en los últimos ensayos, en lo que estaban armando la escenografía. Juan Pablo y dijimos, bueno, pasemos letra, y empezamos a pasar letra viéndonos por primera vez. ¿Ah, sí? Y fue muy rico porque era empezar a conocer cómo reaccionaba Juan Pablo a muchas cosas de las que yo decía, claro, y viceversa. Y entonces fue como reafirmar y reconectar a otro nivel también. Muy bonito, la verdad. Porque es que no se ven para nada. Para nada. A los ojos en toda la obra. En toda la obra. Entonces eso es difícil porque tu diálogo, ahí sí que es el diálogo nada más, pero la conexión visual no hay. Y Mara René, nosotros que tuvimos la oportunidad de estar ahí, ahorita lo decías, el llevar a todas esas personas por esa montaña rusa hace que todas las personas al final de la obra aplaudan y los ovacionen de la manera en la que fue el caso el jueves en la premier de esto. Tenemos imágenes. Lo queremos recordar, porque hay que recordar, ¿verdad? Ese primer aplauso, esa primera ovación para ustedes. Veamos entonces lo que ocurría el jueves. Después de, me imagino, o sea, fueron meses de ensayos, de repasos, bueno, la primera ovación de muchas, creo yo, en este mes de mayo que vienen para ustedes, pero ¿qué se sienten? Empecemos entonces, Guillermo, cuando tú ves esto, dices, wow, lo que he logrado, cuéntanos qué pasa por tu mente. No, es muy rico, realmente, yo creo que los actores trabajan para ese momento, se disfrutan el momento del contrato con el público. Mi trabajo como director no. Mi trabajo como director es día a día tratar de que las cosas salgan mejor. Y función tras función ir mejorando detalles, cosas por el estilo. Pero obviamente un aplauso como el que ustedes nos dieron el jueves es inolvidable. Fue riquísimo comprobar que tanto trabajo valió la pena. Qué rico, Tuti. Bueno, tu regreso, como dijimos, al teatro y te reciben de esta manera y seguro va a ser así en todas estas funciones. ¿Qué emociones pasan por ti? Porque yo lo mencionas, es un sacrificio, o sea, separada de la familia por tanto tiempo, de tus hijitas. Cuando ves esto, o sea, yo vi que te limpiaste una lagrimita o dos. Y casa llena. Ovación, ¿verdad? Sí, casa llena. No, la verdad es que, a ver, pasa algo simpático porque más allá de ese... ese aplauso, esa ovación, los comentarios tan bonitos que hemos recibido de toda la gente que nos ha ido a ver, para mí es un regalo estar en escena. El momento en el que estoy en escena, en el que estamos con Juan Pablo compartiendo, el saber que estamos transmitiendo, el estar sacando emociones a borbotones, como dice mi personaje, ¿no? Eso es un regalo para mí. Para mí es una manera también de volver a darles a la gente. Ustedes saben el cariño enorme que les tenemos a ustedes que nos están viendo. A la gente linda que nos sigue todos los días, que constantemente nos manda mensajitos y que nos quiere. Para mí es una forma de devolverles un poquito más. Así que yo les agradezco a ustedes. No es la ovación, sino la oportunidad que me dan de volver a las tablas y de acompañarme una vez más en este regreso. Y Juan Pablo, vos, experiencia, ¿qué sentías en ese momento de escuchar el teatro lleno de todas las personas ovacionando y de alguna u otra manera dándole el ok al trabajo que ustedes habían realizado esa noche? Pues súper contento, nos encanta, digamos, uno sentir como actor, pero también saber que el público va sintiendo con uno, ¿verdad? Y hacerlo pasar por este viaje y que el público se meta en la obra de tal forma que nos acompañe por este viaje. Entonces uno, digamos, por eso también hacemos teatro, porque esa energía que uno siente del público, y en este caso ustedes que nos acompañaron, es realmente, yo también lloré, ¿verdad?
Ah, bueno, no fue el único. Qué emoción. No, la verdad es que es una obra fantástica. Yo sí ya se la recomendé a todas las personas que conozco. De veras que lo llegamos a comentar. Emma y Leo protagonizando esta historia de amor. Bien, como dices, empieza a través de un correo electrónico que se va a la persona errónea y de ahí se desencadena una serie de emociones que yo creo que son emociones que más de en algún momento de la vida uno va sintiendo, ¿verdad? Habla de una temática tan real, claro, a la cual uno se siente identificada. Entonces, los felicito realmente. Gracias, recordamos, gracias. Los viernes y sábados a las 8 de la noche en el Teatro Dick Smith ahí en El Liga y los domingos a las 5 de la tarde. Realmente no hay excusa para que digan no voy a ir porque ahí están todos los horarios. Yo solo quiero decir algo más, porque hay una facilidad por internet de poder comprar las entradas. Okay. No la pueden comprar el mismo día de la obra, si tiene que ser un día antes o muchos días antes, okay, pero de esa manera pueden reservar su butaca. Si llegan y compran porque en taquilla, se va a llenar, ¿eh? Sí, sí, exacto. Entonces yo creo que es una garantía que lo puedan comprar por internet, que busquen qué función, la compran y ya reservan su butaca y su butaquita está ahí esperando. ¿Qué valor tiene la entrada? Son 100 quetzales. 100 quetzales. Imagínese usted, 100 quetzales y tener la oportunidad. Dese usted la oportunidad de apoyar el talento nacional. Muestra de ello estos tres guatemaltecos que tenemos aquí nosotros en Viva la Mañana. De verdad, dese el chance de apoyar al artista, que hay muy buenos. Y de verdad, aquí Tuti y Juan Pablo son dos de ellos. Y pasemos la bola, reguemos la bola, de verdad. Nosotros que ya tuvimos la oportunidad de verla, y como decía Mara René, ya lo hicimos, ya lo dijimos a la familia, a los amigos y todo. Vaya usted y no nos crea a nosotros. Vaya usted, pague sus 100 quetzales y al salir de ahí nos cuenta su experiencia, porque sí es una experiencia la que cada persona que tiene la oportunidad de ir a ver esta obra tiene la oportunidad de vivir. Es una experiencia total, así que muchas gracias a ustedes. ¿Verdad? Gracias. Y nos vamos a ver en el teatro otra vez, dos, tres por veces favor. Más. Seguro que sí. Y bueno, hay algo también que ustedes de plano no vieron. Bueno, estaban detrás de escenario ensayando. Porque tenían alfombra roja para este magno evento. En el Liga. Entonces tenemos que repasar también un poquito de esas personalidades que llegaron a esta gran obra Contra el Viento del Norte, aquí la alfombra roja y lo que pasó. Bueno, amigos, y estamos ya muy emocionados iniciando ya en este estreno de la obra de teatro Contra el Viento del Norte, donde por supuesto participa tu gran amiga Tuti Furlan. ¿Qué sientes tú el estar aquí en esta gran presentación para ella que regresa nuevamente al teatro? Pues yo muy feliz, porque a Tuti la conocí justamente en un escenario viendo una obra de ella aquí en Guatemala, y me di cuenta que es una actriz extraordinaria, entre otras tantas cosas maravillosas que hace Tuti, excelente conductora, excelente mamá, excelente psicóloga, excelente amiga, pero además una gran actriz, así que muy emocionado y con muchas expectativas de ver esta obra, porque sé que se ha preparado con muchísimo cariño para la gente de Guatemala. Bueno, y vean ustedes, aquí nos encontramos por aquí en esta gran alfombra roja de Guatevisión, y es que nos encontramos con la mamá de Ricardo, Julia Santander, y también con doña Rosario, quien es la mamá de Tuti, que juntas, bueno, aquí armaron equipo, vinieron a apoyar aquí a Tuti. Buenos días, ¿qué tal? ¿Están? ¿Cómo ha sido la llegada aquí a Guatemala? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy contenta, muy a gusto y realmente hoy día emocionada y feliz por un reencuentro con mi querida amiga Rosario y por poder venir a ver esta obra de Tuti, que es una gran actriz a la que admiro un montón. Julia, ¿es la primera vez que ves a Tuti en el teatro? No, al principio, cuando Ricardo recién se había cambiado, justo le estaba comentando a Rosario que tuve la oportunidad de verla actuar a Tuti, bueno, fue prácticamente cuando nos conocimos, y de ahí surgió una bonita amistad entre ella, Ricardo, Rosario y yo, así que son varios años que le he visto ya actuar por primera vez. Bueno, y a nosotros también nos encanta tenerte aquí, probamos esas empanadas argentinas que están totalmente deliciosas. Y ahora sí, Rosario, ¿qué se siente? Ese orgullo de mamá, el estar viendo a Tuti que poco a poco ha crecido ahora en esta faceta en el teatro. Bueno, me siento tan nerviosa como la primera vez que salió de monjita en Marcelino Pan y Vino. Así como que te pones de mamá frente al escenario y dices, uy, que no se le vaya a olvidar nada, que todo esté bien, y empiezas a sudar y crees que eres tú el que tiene que soplar, y ya no es así, yo sé. ¿Algunas palabras que le hayas dicho tú como madre antes de que ella pues ya se presente en esta gran obra de teatro? Oh, sí, le dije, mi amor, te quiero muchísimo, deseo que te vayas súper bien, vuela. Seguimos con más en esta alfombra roja de la obra de teatro Contra el Viento del Norte. Yo estoy muy bien acompañado. La familia Véndez se hizo presente en esta alfombra roja y les queremos dar la bienvenida a ambos. De verdad, estamos a pocos minutos de empezar esta premier y bueno, qué gusto recibirlos aquí en su casa, en Guatevisión. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Aquí con curiosidad de ver la obra. Bueno, la curiosidad de muchas personas, Emilio, que se dan cita a esta alfombra roja, se dan cita a esta premier, porque después de muchos años, Tuti Furlan regresa a los escenarios y acompañada de Juan Pablo Asturias, otro gran actor, sin lugar a dudas va a ser un éxito total.